Dices que vamos tarde por. Porque sí. Muy buenas noches, señores. Vamos a empezar con este majestuoso podcast. Hoy, reunión especial, todos aquí, llenos y gritos. Lloradero, todos menos bien. Y pues nada, hoy vamos a cotorrear, vamos a hablar de muchas cosas. Entre esas cosas, ¿qué? Pues, la chinga, perdón. Los temas que nos hicieron. Pues la infancia, ¿no? Una serie o algo así, o comentarios que quieren cotorrear. Pues primero preséntanos, ¿no? Que sea para. Pero le digo para la temática. Sí, la temática después. Sí, ya vieron, evidentemente no tenemos producción hoy, pero pues se le extraña, ¿no? Pues vamos. Quien sabe, ojalá nos hayan dado por una buena razón, pero vamos presentando aquí a nuestro señor Wonder Woman. César. Sí, por eso lo atraje, ¿eh? Para no perder el mood siempre. Sí. ¿Qué onda? Bien, entonces acá nuestro señor casi no se ve acá en medio de. Sí, se ve bien en el plan. Pues, bueno, no, pues, pues, está en medio de la esquina, güey. Está ya, ya, ya. Buenas noches, gente. Bienvenidos de nuevo. Me da gusto saber que iniciamos el stream y ya había 4 gentes viéndonos y una no era Martínez, entonces. Uf. Entonces. Eso se agradece. Que por cierto, tenemos a Martínez por aquí fuera de cámara, pero está haciendo acto de presencia. Habla. A ver si salúdalos, Martínez. Buenas noches, aquí estamos en el stream. Gracias. Va a ser que siempre va a criticar, güey, así no era. Sí. Podcast, ¿no? Ah, sí, no, ah, ok. Y bueno, pues tenemos acá nuestro anfitrión Tren. Tres. Bienvenido, suerte. Buenas noches. Es nuestro anfitrión, estamos en su casa, que no sé dónde es, pero. Por cierto, que perdón por la tardanza, llegamos poquito tarde porque pues, es el especial, tuvimos que acomodar todo aquí, producción nos abandonó, y pues estamos improvisando todo el material. Como hace falta producción, ¿eh? La improvisación no iba a ser extrema. Pero móvenlo para que sienta. Agárrense de su silla. Todos en el chat, producción. Agárrense. Y bueno, falta el señor Cobran, que nos acompaña también hoy en el programa. Semilleta, estoy. Sí, allá. Sí, allá es. Acá. Soy de visco. Hacer podcast nos exigían una cara bonita y pues traemos a Frank. Sí. Es un requisito de la vecina para. Fuimos al kiosco y me decían que se me parezca fuera de maná, güey, con este polo de. No, por a cierto, la esposa, seguramente. Yo, ¿sí? Una disculpa de antemano. Probablemente vamos a estar volteando para todos lados porque generalmente no acostumbramos a hacer los streams con cámara al frente. Y si volteamos para allá es porque hay un monitor allá, acá tenemos otra computadora viendo y pues aparte. Yo voy a ver a Wolverine, allá tienes uno, está perro. Además estamos medios mensos. Y aparte pues somos nuevos, somos novatos. Y somos pendejos. En este formato. En el chat, Jesucristo, ¿eres tú? Te doy mi bendición. Y te lo digo, toma la mano, piénselo. Dani, ¿no? Yo. Abajo debe decir. Sí, Daniel, yo los dos. Daniel Loyón. Pues bueno, de anticipo, no traemos nada preparado. todo está. Como volado. Todo está improvisado. No, los temas de aquí van a ser chulada de random, como nos vaya llevando. Pero justamente por eso compramos el improvisador. ¿Cuál es el improvisador? Para. Ah, claro. Sí. El intermediario. Bueno. Compraron un improvisador para venir más ligeros. Para no sentir la presión de la cámara y no saber qué decir. Sí, no. Güey, estar hablando todo el rato está difícil, ¿no? O sea, es como tener siempre un tema. O sea, cuando tú estás con tus compas, tú nunca piensas de que vas a estar platicando todo el rato. ¿Qué voy a hacer si me quedo sin un tema? ¿No? Un tema, no, o sea. Hay que decir, güey, superhéroes. ¿Eh? Yo saco siempre los superhéroes. Ah, pero cuando es real. Cuando se acaban los temas, empiezas a leer comentarios. Y les haces plática en el comentario. Pero fíjate que la otra vez, por ahí alguien me comentaba, me decía, es que no interactúas con tu chat. Y yo decía, pues es que si no tengo chat, ¿con quién voy a interactuar? ¿A quién le voy a contestar? Mi chat es con los que estoy jugando. Entonces, muchas veces pasa que y es lo que decía Frank, es bien difícil cuando tú estás solo, o sea, la gente, yo mi respeto a la gente que streamea solo, o sea, jugando solo en cualquier juego, X juego, y que los cuates están todo el rato. Hable y hable y no para, ¿no? O sea, se ocupan dos cosas, estar solo y tener un montón de ganas de hablar. Sí. No, y también acuérdate, ¿eh? Les mando de estrellas, entonces el compromiso. No, pero gente que también, a lo mejor que tiene poquita gente. El video del morro que, a ver, pues nos vamos a despedir.
¡Ah, caray! ¡Nadie me estaba viendo! ¡Ah, es que estaba viendo! Sí, no, pero aparte de eso, imagínate un chat que aparte te pide que hagas algo por ahí, ¿no? Que mándame bendiciones, no sé qué, tú estás jugando acá, viene a entrar, chica los botes, güey, espérame, no puedo hacer toda la vez, no manches, güey, yo no puedo, ven, ven. Se entiende. Esa es la otra cara de la moneda. Cuando juegas con amigos, estás jugando en un team, en un squad o dúos o lo que sea, a veces se complica atender el chat porque o te concentras en el juego o hablas con las personas que te están hablando en el chat, ¿no? Entonces, siempre está como que esas partes de qué priorizar, qué hacer primero. Sí, sí, sí. Se complica bastante. Pero sí, ser multitask está difícil para sí, si estás streameando y todavía... Pero ¿sabes qué? Otras cosas que he visto como... Cuando a veces llega como un chat medio tóxico, güey, que estás, por ejemplo, a mí me tocaba que estoy jugando, okay, ¿no? Y, ah, güey, a veces yo esto, ¿no? O que, güey, así no se dice, se dice que los buitres son carroñeras, güey. O cosas así. Tengo que entretenerme, pero... mira, es parte de entretenimiento. Ah, sí, no, güey, es lo más, pero no, hay, fíjate, yo he visto los streamers que están ahí jugando pues, juego de cartas, ¿no? Y el güey es como que ven un chingo, es eso de estar viendo en la pinche cámara, luego estás viendo leyendo el chat. O sea, está viendo. Y viendo. ¿Y Inclan? Yo estoy viendo uno, perdón. Sí, es Inclan. Yo estoy viendo, pero yo no veo ningún comentario en el chat. No me cargan. Acepto, mal mando. No, no, no. Él ya escribió como tres. Yo, no. ¿Quién escribió? Dice Luis Legarreta que ya te cortas la greña, Francisco. Ya me estoy tomando aquí, sí me cargó algunos. Okay. Pero, tú te casi checo mi antes. No, güey. Eso nunca falla, dice Dani. Dane. ¿Qué? Danner. Acuérdense, eso nunca falla en el stream. Pero así, viendo así, imagínate que hagas una jugada y que todos piensen, ¿por qué hiciste eso? Y te ponen el chat, güey. Dices, no, te dan ganas de correrlos en chingada. Pero es el único chat que tienes. Yo los he visto. Yo he visto gente que juegan mucho en TBT. Y de repente siempre sobra la gente, ¿no? Que se las da de no, es que hazle así, no, es que hazle así, es que da esto, es que al otro. Y al final, yo creo que tiene uno que aprender. Y hay que valorarlo desde ahorita. Que mientras más creces en el ambiente, en esto del streaming... Te va a valer más, ¿no? No, sino que la gente te va cayendo por un montón de veneno, de toxicidad, de caca. Y mientras más alto estés en el ranking, o sea, tú veslo con streamers o youtubers famosos, les llueve una de... Te tienes que hacer inmune a eso. O sea, tienes que llegar a un punto en el que tiene que valer 3 hectáreas de... En comparación a que ellos, pues sí, tienen un chingo que les tienen hate, pero tienen un chingo que no. Sí, güey, Aaron Pringle no tiene principio, o sea, el bono de él, sí, pero ese güey no presta. Pero es que pero el show ya no te crea. Eso también. Ese es un show. ¿Ese el show es eso? Ahora, hay un comentario que dice ahí, ¿y John? ¿Y John? ¿Quién es John? Si les contara. Pues, el día de ayer. Tampoco vino. El día de ayer íbamos caminando por una vereda, ya algo tarde. No, no es cierto, no sabemos. No sabemos, nada más nos dijo, no voy a poder, ahí se ve, gracias. Chido tu programa. Casi renuncia, pero... Y le dije, oye, John, pero no te va a llegar tu nómina de... Dice, no, de no este mes. Visto. Y me dijo, no me hace falta, güey. Con lo que ya cobré es suficiente. Es dijo, como Daft Punk se separó. A mí se me hace que le tenía, me tenía miedo que viniera Brian, que le dijera, ¿sabes qué? Ahora sí, baila. Brian, güey, es nuestro plan exclusivo, güey. ¿Qué vamos a hacer, Brian? Pero bueno, hay que ver algo positivo. Estaríamos más apretados aquí. Sería un poquito más complicado el plano, pero pues ahí está. Pues entre dos, aquí en mi pierna y tu pierna. Sí, ahí cabe. John sin pedos. Sí, cabe sin problemas, ¿eh? Sí, cabe. ¿Dónde? Cabe. Mira, háblale. De lo que sea, cobran los comentarios. Por eso las plataformas crearon lo de moderadores, esa mierda. Sí, pero por ejemplo, en YouTube creo que no existe todavía lo de los moderadores. ¿Hay en vivo? Sí, hay. Sí, creo que no hay, o sí. Sí, hay, sí. En YouTube. Sí, no sabía. Sí. Pero pues es que siempre al final de cuentas, pues dependes de alguien, ¿verdad? Y implica eso de que, digo, yo me imagino que tanto como hay moderadores gratuitos, hay muchos modders que pues, cobran por si tu streaming. Si tu streaming es de 8 horas, 12 horas, pues ¿quién va a querer hacerte de modder gratis, ¿verdad? O sea, pues yo digo que hay que pasar un sí, billete. Yo lo voy a pasar a cobrar este güey. Primero que me paguen y ya no puedo hablar. Ayer estaba escuchando, ayer, antier un torneo nacional
perdón, internacional, este, Latinoamérica de Warfare, de Warzone. Un poquito más fuerte volumen para que ganó este el equipo de Deus Amir. Total, con él está uno que se llama Don Luke. ¿Don Lucky o Don Lucky? Don Lucky, vamos a decir. Don Lucky, Don Fuerte. Lucas. Ah, okay. Este, total, este muchacho explicaba que este fue el torneo más grande del año que tuvieron, pero dice que cada semana se inscriben en un torneo de 50 mil pesos. Entonces, imagínate, si le están... Bueno, ojo ahí. Cuando tú te inscribes en un torneo donde tú pones pasta, donde tú pones billete, es porque hay premio de dinero. Sí. Entonces, si tú ya tienes un nivel suficientemente alto para arriesgarte a pagar 50 mil, es porque sabes que con uno que ganes, pues vas a recuperar a lo mejor lo de varios torneos. Yo me refería a lo que decías tú de que invertirle, por ejemplo, a managers o algo por el estilo. Sí. Bueno, o sea, pero ese tipo de gente, pues ya le... Eso de cuando ya tienes un equipo es cuando ya eres grande, o sea... Cuando hablamos de gente con personas de 50, o sea, con una persona que te ve 50 personas, hablamos de 10. No, hasta de menos, pon que... 50 personas lo manejas tú solo. Pon que cualquier persona normal de toma el mando está, de mi clan, perdón, está streameando y tiene 2 views y los dos son puro hate, pues, güey, es que estás bien pendejo. Pues sí, estoy bien pendejo, ya, sigues jugando, güey, porque... Por eso... No te pone todavía los moños de... Si por eso, views. Por esa razón, luego uno se anticipa, ¿verdad? Soy malo, pero pueden reír un rato de mí. Sí, ¿sí? Así dice la descripción. No, bravo. O sea, yo digo, soy malo. Ni no vengan a buscar nivel. Sí, aquí vente a reír de las pendejas. El otro le decía a Brian, es que nunca los veo ganar. Bueno, es que nosotros no jugamos a ganar, jugamos a divertirnos. Oye, Brian, no lo ganamos suficiente a veces, ¿eh? Porque. Le digo a Brian, y no me crees, que ganamos más fuera de cámara que dentro de cámara. Pero me dice, sí, yo también gano cuando nadie me gusta. Contesto a eso, pues sí. Estamos sacando capturas para que vean que sí es cierto. Sí. Al menos de cuántas wins llevamos o algo así. ¿Más para? De los. ¿Qué? ¿Qué se lo pasa? Eso vine, güey. Por favor, disculpa, me molestia, primo. Va a ver. Va a haber premio. Va a haber premio. Propina, el último. Los sé, son malos, pero los veo por sus pendejadas. Mira, nomás por eso debes de venir, porque más no esperes, ¿eh? Nivel no esperes. Sí, pendejas van a sobrar. Eso es seguro. Siempre pongo en mi descripción, güey, cobreando con el banco, güey. O sea, en vez de manqueando con el banco, cobreando con el banco. ¿Cómo? Cobreando con el banco, güey, haciendo referencia. ¿Cómo quieres decir eso, hermano? Sí, güey, manquear de ley. Es un sinónimo, él. Sí. No, ese ya es el mundialmente conocido como el BBVA Banco. Lo hice así, güey. O sea, no lo hice, gracias. No, gracias. A mí sí me gustaba, güey. Está muy chido. Claro, güey. Sí. Lo hice con. De hecho, lo tengo también en mi foto de perfil de GitHub. En tu fondo de pantalla del teléfono. Me faltó, pero no tardo en ponerlo. A mí sí me gusta lo que hace este güey, güey. La neta. Bueno, bien chingo potencial, pero. Bueno, pues. Sí, de diseño. Bien. Está bien que confiese aquí en público. De diseño, pero. Pero cálmate, cobra, espérate, ratito. Si me estás viendo, mi amor, me puse las cosas que sí. No me retracto. No me arrepiento de nada. Sí. Dice, su lema debe ser, nunca ganamos, pero las risas no faltaron. Eso sí, sí, el intento se hizo. Es lo que hay. No manqueamos voluntariamente, si no se esforzamos. Son malos, pues. O sea, de repente se rompen las patas, pero es un güey. Siempre hay un sniper, güey. Siempre hay un sniper, güey, que te anda caseando antes de caer al suelo. El pin. Es el pin, ¿no? Aunque cobra, juega con 21 de pin, pero. Güey, yo juego con 40. Es más de lo que juego, es menos de lo que juego. Pero no sé por qué, güey. Y aquí yo no tenía mi excusa porque antes estaba ya. Y pues sí, güey, 60 de pin. Y aquí tengo 40, ¿cómo puedo tener menos? Ha de estar más cerca, güey, los servidores que están en México. No, son hoteles. Cuando estaba en California, pues no manches, de ahí menos. Pero ahí, ahora, según. Yo no he visto mi pingo. Él me dijo, pero según esto tengo menos que estando allí, güey. Es que depende mucho del juego, ¿no? También. Porque el otro está viendo un cuate que normalmente en Warzone juega como con 60 de ping. Y lo vi jugando hace unos días, ayer, creo, de hecho. Al Apex Legends.
y traía como 100 y pico de ping. Entonces, también depende mucho el juego, porque dependiendo del juego es donde están ubicados los servidores. Si allá jugabas Apex, pues a lo mejor era un ping diferente cuando jugaste. Pero bueno, como también les decía, que pues, en Guadalajara se va a establecer Microsoft, güey, y nos conviene un chingo. Hace todo lo de cloud, va a estar aquí, va a estar en el propio servidor, y pues, güey. Está muy chingo. Todo el juego de Microsoft. Pues, dice, yo me alegro mucho, pero... Dile que sí, para que ya se calle. Sí, es de político. No. En los millones. Es que la inversión y el proyecto va para aquí dentro de 10 años. Entonces, ya de aquí dentro de 10 años, ya vale madre, ¿verdad? Pero ya la artritis ya no va a aguantar. Sí, ya. Ahora no puede agarrar. A ver. Esta es la pregunta: ¿hasta cuándo van a dejar de jugar ustedes? Cuando ya no se pueda, güey. Cuando ya no pueda. Entonces, no es 10 años, culeros. Entonces. No sé, a lo mejor no puedo jugar antes. Mira, aquí de yo me pongo el brazo. Yo me pongo el español, güey. Y quedo sin manos. Eso no se puede medir. Ya con eso, ya poco. Él también debe usar, pero se hace el pendejo. ¿Qué estoy diciendo? Güey, pero tú deberías ir, güey, porque yo no usaba lentes, güey. Yo dije, bueno, vamos. Yo dije, vamos, que te den un examen. Ya fuimos, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes ciego. Tienes .5 de estigmatismo en uno, .2 en otro, así que mejor ponte lentes. Pues te lo pones, güey, mejor que ver en el... Puedes hacerse sus exámenes de vista y entrar a un restaurante. Faltan mis gafas, ¿no? ¿Qué unas gorritas? Ah, sí, ese está... No, pero se coma. Señor, yo, la óptica está a un lado. ¿Estoy seguro que les intimida mi presencia? Mira... Brian, no sos el día, no sos intimidad. Mientras sigas haciéndole carrilla a John de que baile vaporero, a mí me haces el día. No, y no te dejes ser Brian porque tú pagaste por un servicio. Hasta que no te den este servicio, tú debes de seguir peleando. Eso es un hecho. Nosotros estamos en trámites legales por medio de derechos humanos con John, ¿eh? ¿No crees que...? Se nos olvida, o sea, tiene ahí un acta levantada de... La Profeco, la Conducef. De incumplimiento con la empresa. La padre, eso. El SAT, todo. El SAT, oye, sí. Hablando del SAT, ¿sí vieron lo de que se acabó de hacer? De la... de que se pasaron por extracción, güey. Ahí no toquemos temas delicados, por favor. No voy a hablar de nada. No, no, voy a limitar, no decir nada al respecto. Yo una vez quiero declarar frente a cámara que yo no me deslindo de todos los comentarios que pueda decir él y ellos respecto al tema. Bueno. Yo no opino nada. Eso lo hablamos fuera de cámara. Sí, ah, bueno. Pero que me está chido. Pues es que han salido demasiadas gobierno en general. Y yo no sé de qué son hablando. Pero bien listo. Desconozco. La convocatoria y a ver, échenme puro material. No, Twitter fue el que se los acabó y agarró su campaña, güey. En 2 días ya estaban las portadas, pero esas perricísimas. Tengo un contacto en Facebook que es diseñador y luego puras sé que no me está viendo, entonces, puras publicaciones de sabotaje, ¿no? A ver, sí. Si van a hacer esto, suban memes, o si no van a participar. ¿Quién? Un contacto que tengo por ahí, porque es diseñador. Es que la Asociación de Ilustradores Mexicanos el gremio. Gremio de diseñadores. Una carta diciendo, ¿sabes qué? Bueno, todo bien, bien formal, pero diciendo la ilustración se... No es curricular, sino que... Pero o sea, cada uno se paga, no eso. Cambiando un poquito de tema, sí. dice Brian que no digan nada porque todavía le debemos el beso grupal. Sí. Que nos dieron a todos y que lo tiene grabado cuando dijimos que sí. Mira, a los... De hecho, ¿no fue en un podcast también? Sí, en el de Navidad. ¿Especial en el de Navidad o fue en uno normal? En el de Navidad. En el de Navidad. Bueno, comentar antes que nada que... Ya se lo dieron. Ya los dimos antes fuera de cámara. Ya fuera de cámara, mira. A los 1,000... Luego te mando el clip. A los 1,000 views constantes. A los 1,000 views constantes. Sí, no digas. A los 1,000 views constantes, estos muchachos te lo cumplen. Eso es que no. Está loco. Güey, lo subes a TikTok, güey, un ratito, güey. 1,000 views, güey. Sí, güey. No juegues con el poder del internet, güey. Internet es sabio, güey. Capaz que ahorita, Brian. ¿Sabe cuándo? Cuando quieres un troleo. Te da mi mocha. Bueno, entonces no. ¿Qué micrófono no tenemos? ¿Mané? El
dado conferencia. No, pregunta yo, que ¿qué modo tenemos el micrófono? Según nosotros, bueno, según yo, porque nadie más lo revisó, está en modo conferencia y se debería de escuchar razonablemente bien. Bueno, la verdad es que nosotros no conocemos ese micrófono. Es mío, pero yo, ahí estamos. Si estuviera yo de aquí no fuera un problema, güey. Ay, porque pues, no nos escucharíamos para empezar. Porque nos pondría mal, nos pondría muteado. Estaríamos muteados de ustedes una hora. Creo que si se escuchara mal, ya nos hubieran dicho por ahí. Sí. Espero. Sí, tenemos aquí afuera, no se ve también, pero fuera de cámara tenemos otras dos personas supervisando toda la producción del video. Interventores. Interventores que nos notifican y todo sobre la situación del stream. Dice Bella, que ya te dije que yo también cuando nadie me ve soy Batman. Eso fue lo que me dijo ayer en el stream. Que dije que ganamos mucho fuera de cámara. Y me dijo, sí, sé yo también. Cuando nadie me ve, soy Batman. ¿Me das tu autógrafo? Por favor, por favor. Ya luego preguntás ¿qué personaje quisiera ser? Ah, nos preguntó, algo para hacer variación. Ay, Dios santo. Me preguntó que ¿cuál era su personaje favorito de superhéroes? No, de DC. Exactamente de ese. ¿De ese? No de Super, de ese. Fácil. La otra vez que estaba armando también me preguntó a mí eso. Sí, cierto. Pues yo digo que yo me atrasé muy simplón y como yo crecí viendo la caricatura de Batman, pues para mí es que se me hace más chido de ese es Batman. No, güey, estás tonto, entonces. Pero que tiene que ver. Sí, pero. O sea, me gusta Batman. Sí. El mejor superhéroe de DC es Linterna Verde. ¿Ok? Y ya. Para mí, Batman. Pero la caricatura es más pasada la de Batman, güey. Pues sí, es que. ¿Y Linterna Verde sacó a Reynolds, güey? No, sí, en la película, o sea, pero. Bueno, díganlo, no, Linterna Verde, ya está. Linterna Verde, deja pensarlo, güey. A ver, ese güey. Nightwing. Nightwing. El Robin. El primer Robin. El primer Robin. Se hizo adulto. Y siempre feliz. Tenías que ser. Pero para ser superhéroe, ¿no vas a tener superpoderes? No. ¿Eres héroe o superhéroe? Es que Batman es, bueno, no sé, Batman es superhéroe. Pero en teoría es superhéroe. Bueno, eso es un superpoder, pues es el dinero. Pero Nightwing, es hijo de Batman adoptivo, güey. Ah, es superhéroe. Que va a es que sí lo adoptó, güey. ¿Watchman es hijo de pertenece a DC o ya? ¿O no? Batman es de DC, pero no es de. No es de la línea canónica. El canon del mundo. Pero, dijo que de DC, ¿no? Sí. A mí se me hace muy perrísimo. O Rorschach. No, Doctor Manhattan. Tenías que agarrar el más roto. No te sientes. Es que quieren compensar. No son tus manos. Es que no manos pero para mí el más chingón de Watchmen no es Doctor Manhattan, sino es un güey el más listo de todas, la chingada que. Ozymandias. Pero escogiste al más roto. Pero escogí a Manhattan porque la actitud de que es el más roto. Pero me están preguntando cuál es el tío, güey, que más te gusta. No el cual quiere ser. Pero ¿cuál es el más chido? Pero tú estás diciendo. Me pensé en Ozymandias y tan culero. ¿Quién? Ozymandias es el más listo. El güerito este. Sí, no, a ver, ¿se me hace más roto? No, el más roto. Güey, sí. Manhattan está más roto. Sí. Güey, Manhattan está realmente más roto por peachizo. Si te vas por un personaje que es un inteligente, yo creo que hay otros de DC que hay súper inteligentes que hacen más que Ozymandias. Depende de dónde, porque si lo pones en Morbid, no sirve para nada. Bueno, yo lo vi como que, pues, Ozymandias, pinche plan de cómo poner a Doctor Manhattan como si fuera malo para güey, Lex Luthor, pichi nivel. ¿Qué nivel es Lex Luthor de el más alto? 12, güey. Nivel 12 de inteligencia. Entonces, ahorita lo dejo caer. Villano favorito, de lo que sea. Villano, de lo que sea. De donde sea. ¿Villano favorito? Plankton. Digo de lo que sea, güey. Sí, sí, sí. Villano favorito, ¿está bien? Doom. Doctor Doom de los cuatro mandos. Doctor Doom, ¿no? Sí, sí, Doctor. Galactus. Galactus. No, está chido, pero ¿cuál es el que más te gusta? Galactus, hijo. Sí, Galactus. Pero es que dijo, está chido. No, ¿cuál es tu villano favorito? Que diga, pues está bien perro, güey. ¿Por qué lo piensas tanto? Güey, es que, a ver, no, es que es un chino, güey. No, elige un putero. Pero ya te quito. Vergas, un chingamada que me gusta. No, sería de que tú quieras. A ver, es que es antihéroe, güey. Me gustaría ver, ¿no? Bueno, no es como villano. Es como villano, empezó como villano. Yo no tengo pierde, Vader. ¿Estás Vader? Okay, sí, Vader. Ah, sí, es el villano que te gusta. Sí, para mí es el mejor que existe. Me gusta el negro, digo, la
Sí, también. Primo, primo. También. Tranquilo. También, güey, también. Pero, sí, 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 pero igual. Sí, pero tiene que ver. No, no, no. Villano favorito, Martínez, ya que andas participativo. Dice Luis Legarreta que tu mamá es tu villano favorito. No, mi compa. Es que el pedo es que con eso. Estás viendo, mamá, no, no es cierto. Diego, me puedo quedar a dormir aquí. Ah, es que el pedo de eso, ese güey, yo tenía una historia de que ese güey tenía pelo largo. Yo siempre le dije, güey, yo quiero tener pelo largo. Pero es que mi jefe no me deja. Yo estaba así como que era chido. Pues un día mi jefe le dije, ¿sabes qué? Me baja el pelo largo. ¿Sabes qué? Cuando tengas casa propia y así ya no tengas nada que ver conmigo, ya puedes dejar tu pelo largo. Ya puedes dejar tu pelo largo. Por eso ahí dice que mi villano favorito es mamá, porque no me dejó tener el pelo largo cuando yo quise. Güey, ¿qué te primo, villano favorito? ¿Qué ya, que ¿tu villano favorito como el de la película? ¿Que viene el espantapájaros de Batman? Pues yo que también está. Yo creo que es de los mejores. Yo, se me hace más hardcore el espantapájaros que Joker. O sea, Joker está muy chido, sí. Pero el espantapájaros es que su. Su habilidad de que te envenena, que de ese me gusta los antiguos, güey. Los antiguos. También es muy chido, también es muy interesante. Primo, a ver, échate una porque estamos dando ideas y no es justo. No te vamos a decir más opciones. Si vas a copiar. Si puede alguna película random, pues. Si te gritamos una vez, pues hasta ahí queda. Mi miedo favorito, se me olvidó el nombre de la muchacha, güey. ¿De cuál? ¿De qué? ¿Y Britney Spears? No. Pelona. Pelona, sí. Si no, no es villano. No es villano. Si no, no es villano. No me acuerdo de la película, pero es una muchacha que enamora a un cabrón y al final lo deja por irse por otro. Ok, Summer. Summer. Ándale. ¡Qué perro! Vale, quiero cambiar mi villano. Quiero cambiar mi villano. Mi carta de cambio. Quiero proceder en el tiempo, por favor. ¿Sabes? Si nos vamos a esas de películas y que no son supervillanos, pues, que o sea, andan peleando con superhéroes. Villanos reales. Sí, villanos reales. No, o sea, alguien que siempre me hace, cuando veo eso, que yo digo, qué hija de... Ajá. Jenny. Jenny de Forrest Gump. Yo la vi hace poco y, güey, no. Ay, no, yo cada que la veo digo, qué hija. La veo y no logro entender, güey, cómo funciona su cerebro, güey. No, y el cinismo al final de la película. Sí, Jenny es el peor villano. Que la hacen ver como la parte bonita de que acepta y se queda con. Y, güey, esa. Sí, sí, sí. La vi con mi novia, lo primero que me dijo, qué chivieja intratada. Jenny es la peor persona que existe en el mundo cinematográfico. El villano del mundo. ¿Qué películas parecen? Sí, sí, está muy triste ese caso. Jenny es una zorra, definitivamente. Pues, güey, ¿de eso murió? ¿Por zorra? Pues, fíjate que yo estuve investigando de qué moría, porque yo también tenía la idea de que había morido de SIDA. ¿Morido? Muerto. Es la presión de la cama. No, te corriges, güey. Nos corrige a todos, güey. Ya sé, me tendría que meter ahí. Total. Yo me puse a investigar de qué había muerto, o sea, la causa real, si había algún documento o algo que lo quitara. Y de hecho, no se especifica que haya sido SIDA. De hecho, se habla de que entre las opciones está el SIDA y la hepatitis C o una de esas. Porque dice que por los síntomas y el tiempo y todo eso, que no necesariamente, de hecho. Mencionan que es poco probable que haya sido el SIDA. Irene Angel de New Colossus. No conozco a esa persona. ¿Qué? New Colossus es un juego, ¿no? New Colossus. Shadow of the Colossus es un juego. Pero no hay uno de Irene New Angel, no sé. Luis Legarreta dice su villano favorito. ¿Quién? Luis Legarreta. Irene Angel. No, habría que ver con Irene, no habría que ver la serie de Dark Angel. Esa serie era bien vieja, pero era buena. Sí. ¿Nunca llegaron a ver esa? A ver, saco una imagen porque... Sí, yo también... Pero igual, si no lo conocemos, ¿cómo podemos emitir un juicio? Un juicio. Igual objetivo. A lo mejor sí lo conocemos, pero no sabemos. Bueno, vas a emitir un juicio dictador. Tienes razón. Volviendo a lo de Jenny, no se sabe, güey, si es SIDA y no se especifica. Y de hecho, cuando le... Creo que hay incluso hasta preguntas al... Y nunca mencionó que, pues, no, o sea, que queda como la imaginación, pues.
Pues ojalá haya sido de una enfermedad que la haya hecho sufrir mucho. Degenerativo. Pues sí, no, güey. La neta no. Una... Porque sufre es Forrest, güey. Güey, por... O sea, ella no va a sufrir, güey. Sí, sí, el que más sufre es Forrest, güey. Toda la película. La neta sí era y mencionan mucho por lo del hijo que, pues, que no nace. Pero está bien culero, ¿saben por qué? Porque mismo Forrest Gump sabía de su pinche... O sea, de su... De su condición. Síntoma, y le pregunta a Jenny, hey, se parece mucho sí, a ti, o sea... ¿Yo? O sea, sí. Y le dijo, no, de eso no. Ah, también, pues, también se habla mucho, o sea, fuera de la película, también se habla mucho de que si el hijo sí realmente es de Forrest, se habla de que también, que posiblemente no sea SIDA, porque también Forrest se pudo haber contagiado. Porque supongo después, que hasta que no saque Forrest Gump 2, el... dicen en el chat que su villano favorito es Dios. Dios, sí, güey. Qué bueno. Listo en mitología, pero. Lo de estas historias que se inventa porque se han inventado. Es antihéroe, güey. Porque dice que es bueno, pero como mata gente. A lo único es antihéroe, no, chavato. Güey, el Viejo Testamento, y perdón, si yo veo mi papá, esto totalmente. El Antiguo Testamento, güey, hay unas historias tan locas, güey. O sea, ¿tú cómo crees que es un ángel, güey? Nomás dime, ¿tú cómo crees que es un ángel? Bueno, porque ya he visto. O sea, la cosa esa, la masa sin forma, con muchas alas y muchos ojos. No, tres caras. Tres caras. El tribunal. Seis alas. Y tres pinches alas. ¿Has jugado a Bayonetta, güey? Sí, güey. En Bayonetta sí son los ángeles, güey. Los ángeles que tú matas son así de varias caras. En Leyenda, chécate el diablo. Pero bueno. Reptilianos. Sí. Hablan de muchas de esas cosas. Bueno. Sí, bueno, metemos a Ibar ahí más juntos. La única Eden Angel que encontré es de Wolfenstein. Hijo de su. Yo no la pondría como la peor villana porque tiene carisma. No sabía que se llamaba así. No, Wolfenstein. Wolfenstein. Sí, ajá. Yo no diría que es la peor. No, Wolfenstein. Porque tiene carisma. No lo sé. Aunque es un villano súper. Yo no he jugado ninguno. Súper cabrón. Sangrienta. No tiene corazón y todo eso. Es un personaje bien hecho. Ojete. Es ojete. Es como que veo. Pero tiene su. Tú la ves y dices, güey, qué perra, pero. Está bien, no hay pedo. No es como Jenny. Es como Bioshock, el güey que dice que siempre, ¿cómo se llama? Nadie es como que durante el primer juego, güey, te está diciendo el esclavo obedece, no sé qué, el amo ordena, esclavo obedece, todo el rato está diciendo eso en el primer juego de Batman. Ahorita no me acuerdo. Yo no lo sube, la verdad. Yo diría que no, güey. Está muy cabrón, güey. A ver, este cuate de Thanos, ¿villano o antihéroe? Villano, depende. No, el de las películas. Villano. Yo digo que antihéroe. Villano. Porque su causa no es mala. No, su causa no es mala porque mala. Todos los antihéroes tienen la característica de que su causa es buena, sus medios son malos. Sus métodos, ajá. Sus métodos son malos. Para mí, Punición. Su causa es buena, sus métodos son malos. Sí, güey, pero tú eres villano. Pero si te hubiera tocado a ti que te desapareciera, güey. Güey, yo estoy de acuerdo que si llegamos a un punto de necesidad, porque ya ese planteamiento no es nuevo, ¿eh? Bueno, a lo mejor en los cómics fue viejo. Hay muchas discusiones. Viejo. Pero yo en alguna ocasión lo leí en el libro de Inferno, del cuate este que hizo los del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, todo esto, Dan Brown se llama, se me parece mal, y planteaban eso, güey, que le decían, güey, si hay un botón rojo en el centro de una sala, que tú lo aperturas, se muere el 50% de la población, pero salvas a la raza humana, o no lo presionas y la raza humana se va a la extinción y todos mueren, ¿qué harías? Pero ojo, el 50% es random, puede ser tú, puede ser tu mamá, puede ser tus hijos, puede ser... Lo presionarías y yo sigo en la misma idea, güey. O sea, yo sí. Es que. Yo sí lo haría. Mira, si es la única forma de salvar a la especie humana, yo sí, güey. Es que ese es el pedo, güey. Ahorita, de hecho, ahorita lo puedo decir, güey. Que, por ejemplo, una problemática muy grande. Ahorita, güey, comento lo que dice Brian. Una problemática muy grande es eso lo que acabas de decir, güey. Que hasta dónde llega el límite de tu ética o tu moral. Porque te puedo decir, bueno, un carro autónomo, güey, ¿va? Un carro autónomo va en chinga y tú vas en él. Y se atraviesa un niño. ¿Qué hace el carro, güey? Si lo esquivas, te matas tú. Si no lo esquivas, se mata el niño. ¿Qué tiene que decidir el carro, güey? Yo le pongo el botón de manual y le acelero. Pero, bueno, es una... No, es que... El dilema no es para ti, güey. El dilema es para el algoritmo del coche. Es que... Ajá. Entonces, es como algo que muchos, por ejemplo, muchos países dijeron... ¿Saben qué? Pues te matas tú porque es más viejo y tiene que vivir más. Porque depende del algoritmo. Es como el, no, pero, es, ¿sabes? Es como el robot que salvó a Will Smith en la de... Yo, porque vio más probabilidades en él que en la niña.
Sí. O sea, al final todo eso recae en el algoritmo. No hay decisión. No es una decisión consciente. No hay decisión, o sea, es un algoritmo. No hay conciencia, no hay ética. Entonces, lo que dijeron esos güeyes es que empezaron a preguntar a varios países, ¿no? En varios países dijeron, tú querías, ¿no? En Francia dijeron, no, pues, yo tengo otro dato. Bueno, que aquí hablamos de encuestas, así como que me da sí, pero estoy poniendo la lista para que vean. Porque si decimos Francia, dice esto, suena como a chiste de Pepito, güey, que el mexicano dice esto, el francés, o sea. Bueno, estamos en una suposición, pues no me acuerdo exactamente los datos, pero es real. Entonces dijeron, ah, Italia, no, pues tú, no, todo así. El sesgo estaba en las personas mayores que el niño, ¿no? Y Alemania, sí me acuerdo que Alemania, que dijo, ¿sabes qué? No, debe ser arbitrario. Eso quiere decir, porque le estamos simulando a la vida real. Moneda, la pinche... Que el algoritmo dice, ¿sabes qué? Una moneda, pues, dice, ah, oh, se muere el niño, ni modo. Así. Pues, y eso tampoco es arbitrario. Eso es probabilidad. Eso es Thanos, güey. Entonces, ¿es probabilidad? No, es probabilidad. Al meterse en el tema raro. Al meterse en el tema raro, ya nos estamos metiendo en otro tema. Porque... Bueno, sí, probabilidad. Lo que pasa es que ahí, a lo que se refiere, güey, es de que ahí no se lo deja a la conciencia humana, güey. De hecho, desde el planteamiento inicial, el que debe de decidir es el coche autónomo. Porque es el que va manejando. Tú no, ni siquiera sí. Tú ni te das cuenta. Es que ahí lo correcto es que el carro pare el tiempo y te ponga una pantalla y te diga matar niño o matar tú. Y ya tú escoges. ¿Botón verde o botón rojo? Es un problema muy grave, pero... Sí, es que entran un montón de cosas ahí. Pero pues es como la película de Madre. Está en una película de Netflix que se llama Madre, de cómo un robot le enseña a una persona. De la problemática de ser personas buenas que bueno, no hagas spoiler, pues nada más con lo que bueno, pues ahí volviendo al punto. El dilema de lo que pasa es que le ponen a unos niños el camino del tren y si hablamos una de persona mala, cinco personas malas. Si nos metemos en el tema de justicia, también entra otro conflicto muy grave, güey. Sí. Que por ejemplo, ¿por qué el niño tendría que estar atrasando en una carretera donde morir? Porque no le están cuidando a sus papás. Exacto. Y entonces ahí, la culpa no es del niño, pero la culpa recaería sobre otra persona. Que lo mandaron a la tienda por una coca. Exacto, o sea, es a lo que voy. O sea, si nos ponemos todavía a analizar más a fondo, sin quitando la ética, o sea, haciendo la ética a un lado, lo, digamos, justo, por así decirlo, pues sería que el que va en el coche autónomo está haciendo lo que tiene que hacer. Es que va manejando en su límite de velocidad. Ya te estás contradiciendo, porque lo que tú estás a favor de Thanos, que va a haber arbitrario, entonces tanto personas buenas como personas malas van a sobrevivir. Estás equivocado. Y estás, sí. Hasta donde yo sé, porque arbitrario es decir, que se haga esto así, que se mueran estos que yo quiero. No, arbitrario es random, güey. No, arbitrario es que tú más que hay una decisión. Que tú decides cómo no, se te vas a equivocar. Y por eso no estás. Aleatorio, se encierra el aleatorio. Aleatorio. Me estás diciendo cosas bien diferentes. Bueno, aleatorio, que es aleatorio. No, aleatorio. Aleatorio, perdón. Yo creo que debe ser de la otra manera. Yo creo que si el coche va manejando en su límite de velocidad, tú vas bien, el carro va bien, no hay carretera donde no se deben atravesar niños, y el niño se atraviesa, yo creo, dentro de mí, que la máquina debe tomar la decisión al niño del que sol. Debe ser lo que es lo pero, entonces ahí te contradices, güey. ¿Por qué? Porque si estás a favor de Thanos, de que haga todo aleatorio, entonces no puedes decir... No, es que no se trata de quién muere y quién no. Yo que esté a favor de Thanos me refiero es que si eso es necesario para salvar el universo, hombre, traen una de las cosas que... ¿Por qué no hay problema que se escriban todas las personas buenas? ¿Qué? Porque no truen los dedos y que vivan todas las personas buenas y que su ¿quién decide quién es bueno y quién es malo? Exacto, porque el bueno y el malo. El bueno y el malo. Es pero ahí hay otra cosa. ¿Quién decide quién se muere y quién no? Aleatoriamente. Porque cuando hablan de algo random, hablan de algo. Hay algo, una entidad. Bueno, o sea, hay algo que lo decide, estamos de acuerdo, sí. He visto que lo random no existe. Yo digo que como tal. No existe. No, 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 yo digo que tú. Vive. No quiero profundizar en el concepto de lo que es aleatorio y lo que no es aleatorio. Obviamente que en algún momento alguien bajo alguna cuestión normativa, regla, lo que tú quieras, decide quién sí, quién no. ¿Sí? Pero yo lo que me voy es, no es quién sí, quién no, es si se debe hacer o no se tiene que hacer. ¿Me explico? O sea, lo que hace está bien. Métodos malos, ok, si es malo porque a lo mejor no es la forma correcta,
Puede que existan otras probabilidades. Entonces, pero él ya no ve otra. Dentro de su visión, de su parámetro, él ya no ve otra posibilidad. Pero es un villano. Bueno, y llegamos a eso. Villano. Villano. Ok, tú dices villano, tú dices villano. Yo digo antihéroe. Punto. ¿Tú qué dices? Yo, antihéroe, más o menos. Sí, también. Más o menos. Porque yo soy favor de la paz. ¡Me alejó! Pero yo estoy yo quería ver si realmente tenías esa mentalidad, porque también si tú, por ejemplo, hablando otra vez de otro caso real, en vez de que sea un niño, que sea una anciana y que esté pasando y que ya vivió mucho, y tú ya vivió mucho. Es que para mí es la misma, para mí la misma. La anciana amarillo y la señora avanzó porque si no, no alcanzó. No. Entonces, ¿qué te matas? ¿La señora avanzó cuando no debía? Espérame. ¿La señora avanzó cuando no debía? Ya tenía un segundo. ¿Pero avanzó cuando no debía? Un segundo antes. ¿Avanzó cuando no debía? Un segundo antes. No debía. Es que para mi concepto que yo te planteé, ella lo hizo mal. Ahora mismo. Ojo, si el carro es autónomo, obviamente un carro que en algún futuro ficticio va a conocer toda el área, los semáforos, todo. Pues Tesla, si él ve el semáforo amarillo, el carro se va a parar. Dice producción que no funciona el nuevo porque se satura y Debe ser, el carro va. No, si vale, el carro no se va a pasar el amarillo. ¿Qué? O sea, no, un vale, carro autónomo no se va a pasar el amarillo. ¿Me explico? Se cree engañón que no se va. ¿Por qué? Porque sería ilegal. Y si el coche autónomo es ilegal. Entonces un coche autónomo regido por las leyes de las personas, de los seres humanos, no lo va a hacer, güey. Entonces, un coche autónomo no va a atropellar a una viejita que se pase de amarillo porque el coche ya va a estar parado antes. Te lo pongo más así. El semáforo. Es que la huevo quiere que pienses como tú, entiéndelo. No, huevo quiere que a una viejita. No, quiero empujarlo a ver hasta dónde llega su moral. Entonces, ¿qué tal si el semáforo va bien, está en verde, pero el semáforo de... ¿Y en ese momento llegan los aliens? Enfrente está en verde también, entonces ambos están en lo correcto, pero ¿quién muere? A ver, ¿cómo? No es culpa de nadie, güey, o sea, igual. ¿Pero quién muere? Pues el carro atropella al transeúnte porque fue su culpa y luego explota porque fue su culpa también. ¿Pero de qué estás hablando? Es que tu planteamiento no tiene ningún sentido, o sea, tú me dices, los semáforos se equivocan. ¿Quién tiene la culpa? Entonces, el carro tiene que tomar el carro va a seguir. Se chinga el semáforo porque el carro va a decir, güey, el semáforo está en verde, lo avanzo. Punto. No, pero es haciendo lo que fue programado para eso. También está programado para ver si hay un obstáculo. Obstáculo se va a parar. Pues entonces va a haber un accidente. A una velocidad, digamos, que sí, los carros van a ver que hay un obstáculo. O sea, van a tratar de pararse. Mira, ahí estás mal. El carro no va a ir a una velocidad a la que no puede pararse porque todos los límites de velocidad que están establecidos están diseñados para que te puedas frenar a la distancia que sea necesaria, güey. Entonces no, el carro no va a ir... A la distancia que sea... Si tú vas a 60, porque ese es el límite de velocidad. Es sur, güey. Y a 10 metros se te atraviesa el niño, el carro no frena. ¿Y de quién es la culpa? Del niño, por otra vez. Punto, se acabó el problema, se acabó el dilema, güey. Pues de los que pusieron si el carro va de 60. Si el carro va a 60 y el semáforo está en verde, en teoría, carro, si hay un lugar donde cruce gente, no va a ir a esa velocidad. O sea, no hay por dónde buscar. Por ejemplo, si estás en un lugar desierto, yo ocupo más vas a 100 y se te atraviesa un niño, no sé de dónde salió el niño. No va a ser del niño, ni del coche, ni del semáforo, va a ser de los papás irresponsables. Porque el niño no tiene. Pero entonces, en tu lógica. La verdad, ya se me olvidó que estábamos discutiendo. Claro, ya sé. Espérate, tu lógica de moral siempre tiene que. Siempre pausa, tiene que pausa intermedia. Y es muy importante. Dice Brian: la suerte, la casualidad. Dos veces. Causalidad. Ajá, causalidad y casualidad. Eso es todo. Causalidad no creo, porque la causalidad es lo que viene de antes. Entonces, la casualidad tal vez sí. Frank, que tú estás mal. Que en tu contexto no estás viendo que el humano hace algo mal. Porque alguien programó ese carro. No, yo sea, está bien, ¿quién? Pero solo quiero plantear que es... Dice, siempre muere. O sea, siempre va a morir la persona que se atraviesa. Siempre. Lo correcto aquí para evitarnos esos temas... Es que no existan carros autónomos. No, es como en la película de Yo Robot. Porque ya no hagan niños. En la película de Yo Robot, todas las autopistas no tenían... Cruces. Estaban subterráneos. Entonces todos los autos iban en chinga porque no había ningún obstáculo.
Y aún así sabemos que puede existir o no, no, había ningún obstáculo hasta que había algún obstáculo. Sí. Hasta que se atravesaron las cosas. Hasta que Willis mira, ganó, le puso el modo manual, güey. Hasta el modo manual, exactamente. Entonces, Diego, entonces siempre la persona muere si se atraviesa. Si no es culpa del vehículo, o sea, si el vehículo no tiene otro, si no puede frenar, obviamente va a morir. El vehículo no debe decir, o sea, que el que va dentro, el vehículo no puede decir que el que va adentro debe de morir porque el de afuera se equivocó. Hace unos años, así es fácil. Hace unos años, bien. Y no, puede que el semáforo esté equivocado. Bueno, pero ahí es una decisión arbitraria. O sea, hace unos años, bien. O sea, pero es lo que te decía. Para lo que está programado, y si él está programado que esa carretera debe ser segura, que no hay problema, que va en su límite de velocidad legal, sí, pero que debe ser seguro, pero si ves al pinche chiquillo que se cruza por lugares, y el que coche no va a decidir que el que va dentro debe de morir porque el niño hizo lo que no debe de hacer, entonces ahí debería de haber una diferencia, no diferencia, o sea, un análisis de si puede o no, pero no decir desde un principio: ah, ese cabrón se cruzó por un lugar que no es, chingue su madre. Oye, lo desbarato. Te digo algo, las leyes así son. ¿Qué pasa en la Ciudad de México y en Guadalajara? Yo no digo que sea, yo que ahí no hacer así. Ahí está otro ejemplo. ¿Qué pasa en la Ciudad de México con estos que aquí no existen en Colima? El del tranvía, güey. La gente se mete al tranvía y el del camión, güey, se los avienta encima, les vale madre. ¿Por qué? Porque no deben ir ahí. ¿Y la ley qué dice? Es legal, güey. Pues no, lo que te iba a decir es pedo de mercado, güey. No digo que esté bien moralmente, pero es que es lo que la ley dice. Entonces, wey, ya estás traslapando un tema. Empezamos con moralmente, y que Frank lo comentó, ¿cómo debería de reaccionar? Para mí, yo lo dije. Quitando la moralidad y la ética a un lado, el carro debe de hacer lo que es legal para el carro. Debería seguir las reglas. Ese es el punto. Sí, dice que es culpa de los papás. Sí, es que sí, o sea. Pero entonces. Entonces, gracias, Chan, por apoyarme. Que ya se desviaron del tema, ya. Bueno, pues ya, ahí quedó Thanos. Ya lo hemos dicho. Yo no te escuché. Thanos es un héroe para realizar su causa, tiene que hacer métodos despreciables. Es que los que usan métodos despreciables ya no son héroes, son antihéroes. Pero ¿qué es lo que hacen? En teoría hacen cosas buenas de mala forma, de mala manera. Es como si dijeran. O lo hace Punisher matando, porque matar no es legal. No es algo bueno. Pero no sé. Pero ahí sí dices, sí, güey, que lo mata todo, pues qué. Pero una cosa es ir y matar a cierto grupo de personas que hacen mal a una sociedad porque siguen unas reglas, más bien no siguen unas reglas, a que un cabrón diga, voy a cometer genocidio, quieran o no. Dime si no. Y ahí está la cometer diferencia. Genocidio, ahí está. Y es una decisión arbitraria. Ahí está la diferencia, porque es villano. Porque es villano. Sí, porque parte de él. Tal vez, por ese lado, tal vez tiene razón. Pero es que el concepto de lo que quieres ver, Thanos. Dicen acá que como que nos desviamos del tema. Que si había un tema. Para empezar, no pensé nada. No, pero ¿sí? Ahí está. O sea, una tierra va y él mata o usa medios que no son legales. ¿Dice? Ah, bueno, que sea. Para ir a un. Güey, pero es que no mayor. O sea, Punisher toma la decisión de decir, esos güeyes deben morir, güey. Y es una decisión arbitraria, güey. Pero lo que hacen los antihéroes es que matan a malos. Ajá. Pero ¿qué dice Thanos? Yo no voy a matar ni buenos ni malos. Ni buenos, voy a matar. No le crean. Al azar. Ahí está, lo que ahí caiga. Está la cosa, güey. Por eso yo digo, el güey hace lo mismo. Por eso. Pero a un nivel más. No, tú también una diferencia. Si un antihéroe mata a malos para conseguir un bien mayor, eso lo hace antihéroe. Dices que Thanos debería decir, voy a matar a todos los malos del universo. No, está bien lo que hace, ponle. Pero eso es un villano. O sea, si es villano antihéroe, no. Es un villano. A ver. Porque un antihéroe mata a malos para conseguir un bien mayor. Y lo que hizo él es matar a buenos y malos, lo que se le atravesó. En teoría, a ti no sería lo mismo. Tiene un punto. Exactamente. O sea, okay. ¿Qué punto? Pero caemos en el dilema de quién decide que son buenos y que son malos. Exacto. Y aquí, Punisher mata malo. Bueno, Punisher decide realmente quién es malo. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque hay leyes y te basa en eso. Y a Punisher le da igual si mata o si golpea, si vende drogas. Le da igual. Les pongo una persona en mi historia. Aguanta. Pero lo que hace Punisher, hablando de esta diferencia ahorita entre Thanos y Punisher. Quiero dejar claro que ama Punisher. No, lo que hace Punisher es que él mata cuando el otro lado,
sea, el... Cuando hacen algo. El filado es porque hace algo que daña a la sociedad según las leyes actuales. Pero le da igual, güey. Le da igual si pateó un perro, que si mató una niña. No sé. No, ajá. Según yo no. Es John Wick. No. Punisher, cualquier... O sea, si vende drogas, los mata. No es lo mismo una persona que no todo. Bueno, a una persona que asesina o sí, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo. Hay una persona que solo golpea, pero bien culero. De que es una persona que causa mal a una sociedad. Y en una sociedad está basada, wey, en reglas. Es que vivimos en una sociedad. Es verlo a nivel, es verlo a nivel extremo, güey. El exceso de población daña al universo, güey. Todos son villanos para él, güey. Porque. Todo está dañando, güey. Está provocando la extinción, güey. Sobre ese punto, ahí está la diferencia. Un antihéroe mata malos para un bien mayor. Y Thanos mata lo que sea para un bien mayor. ¿Y entonces por qué Venom es antihéroe y mata a la chingada todo lo que sea? No, Venom se hizo antihéroe porque era villano. A ver, ¿estás diciendo se hizo un antihéroe? Bien mayor? Eso se me figura como a la frase de fin justifica los medios. Por eso, no estamos diciendo eso. Y es un antihéroe. ¿Estás diciendo que Hitler es un antihéroe, güey? No, a ver. Aguanta. Es un villano y Punisher es un antihéroe. Los dos quieren lo mejor según ellos. Pero lo que se diferencia es que Punisher mata personas que hacen mal a una sociedad porque hay unas reglas establecidas. Que lo decide él de manera arbitraria. No, que son las reglas. Para Hitler, los demás, como dice Frank. No, pero es su sociedad. Pero es por las reglas. Pero es por las reglas. Punisher sigue reglas. Tenía sus propias reglas. No, Punisher sigue reglas. Las reglas de la sociedad. Uh-huh. Thanos dijo, a mí me vale verga las reglas. Yo mato buenos y malos. Hitler, para mayor. Hitler hizo sus reglas, pero él las hizo para que se acomodaran a lo que él creó. No lo quiso Thanos, güey, porque no se sumerge. No, pero estamos hablando de puro no. No se sumerge ninguna regla, güey, dice. Con lo que acabamos de decir. Sí, el punto de la villana. ¿Entre el villano aquí en Hitler o Punisher? No, Thanos. Con Hitler no hay que meternos en esos temas. ¿No? Es que porque te gusta meterte en esos temas. Saturado. Lo acabo de decir, el fin justifica los medios. Ese güey inventó. Bueno, no lo inventó. Pero ese güey literalmente la siguió. Pero no porque la haya hecho significa que todos los que hagan eso son Hitler. Yo creo que es claro. Thanos es villano. Yo digo que es antihéroe. Claro, es, a mí, yo digo que es antier. Porque si fuera, no sé, yo siento de mi corazón, güey, que los villanos no pueden querer nada, güey. O sea, un villano es como un chivo de siempre. Es que un villano tiene que ser alguien que haga por maldad las cosas, güey. Incluso no lo hace por maldad, güey. Todo villano tiene amor. Bueno, de hecho, todo villano. Es una Doctor Doom, ¿crees que es un villano? ¿Doctor Doom? Ajá. Siento que es un Doctor Doom es un villano. Pero él ama a su nación y la mayoría de cosas que hace es por su nación. Y por conquistar el mundo para su nación. Mira, Apocalypse es un villano. Tenía sus razones, ¿qué? Tuvo pareja y estuvo enamorado. ¿Apocalypse? Sí. Lo único que quería hacer es destruir pinche existencia. No. Motivo alguno, güey. Ese era su. No es cierto. ¿Qué les parece si bajamos unos temas más superficiales? Porque ya no estamos ya hay 8 viewers y esto como que ya no está perdiendo su sentido. Empezamos a hablar. Ya son las 10, 8. Bancomer se cayó ayer en el servicio de Spain. ¿Cuánto llevamos en stream? Nadie todos los dan con nada. No, Bancomer y Panamex. ¿Qué? Pero era el Spain de... ¿De Bancomer? ¿Qué pasó, José? Se cayó el Spain de Bancomer. ¿Spain? ¿Qué es el Spain? No te vamos a explicar. Y luego nos dices de manera indirecta que somos unos ignorantes, ¿eh? ¿Indirecta? Bueno, tiene razón, fue directa. No, espérate. Yo nunca había dicho que soy bien ofendido. ¿Indirecta? Si se los dije de frente. Ya. Dije que a veces. No es que sea. Es que sí, todo el mundo se traje. No. Pero sí, están bien pendientes. No, pero sí. No, todos somos antes, güey. No puede ser alguien que se lo sepa todo, güey. Todos lo somos. No saberlo todo no significa que no seas ignorante. ¿Qué chingada? O sea, el hecho de que tú no sepas todo lo que existe no te hace ignorante a fuerzas. ¿Cómo no? No, porque va gradual, güey. O sea, no tienes que saber todo para no ser ignorante. Coincido con eso. O sea, no puedes saber algo. Ya no viene la palabra ignorante, güey. ¿Y sacamos definiciones, neta?
O sea, bueno, hablar de filosofía, ¿no? O sea, pero ignoras algo, ¿no? O sea, tú me ignoras algo. Eso quiere decir que no lo conoces y no sabes lo que no conoces, ¿no? Ah, ok, ya veo tu punto. O sea que todos en el mundo somos ignorantes. Todos. Porque algo no sabemos. Sí, con todo. Tu punto de vista coincido completamente. Todos somos ignorantes. Todos. Pero, bien, nos, no pero también sabemos. Está bien su punto. No, sí, es que no conocemos. No, sistema no, en el es que en la definición etimológica de la palabra. No sabes algo, eres ignorante. Ahí se acabó. Es que no, ignorante no. Es que lo estamos viendo como si fuera una ofensa. Pero en realidad no es una ofensa, es algo de saber que te motiva a saber más. La ofensa es cuando tú antepones tu conocimiento sobre alguien que no lo tiene para menospreciarlo. O sea, cuando tú usas la ignorancia de alguien para decir, es que no sabes, porque estás bien tonto, estás muy... Como así lo serías, pues, pero... Ignorante. Eso sí está mal. Senutrio. Claro, yo nunca... Senutrio. No me acuerdo de esa palabra. Hay cosas que también se nutrió. Y hay cosas, por ejemplo, yo nunca he dicho esto en esa manera, pero sí hay cosas que, por ejemplo, yo... ¿No le dijiste a César que estaba un pendejo el otro día? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿No? ¿Tú? ¿No? Yo sí estaba. ¿Alguien debió, güey? Yo sí estaba. Alguien debe decirle, güey. No, sí, güey. Bueno, yo estaba por favor, güey. No, lo que he dicho es que a veces estamos en una posición donde no vamos a entender otra posición, güey. Donde no entendemos. Es como, ejemplo, yo no voy a entender la posición de un güey de Afgan, donde él ha vivido un chingo en la guerra y todo ese pedo, que yo digo, güey, ahorita no sé si... Güey, ¿no? Lo acabamos de ver hace un minuto, o sea, Diego no entiende que Thanos es un villano. Estamos en posiciones diferentes. Exactamente, güey. Y ignoramos la posición que tú tienes. Es que hay un comentario ahí de Brian de los anteriores. Yo no lo tengo. ¿Qué yo dice? Tengo... ¿No quiere un villano de verdad? El antimonitor. Está bien pasado. Antimonitor. Él solo quería destruir todo el multiverso. Es como un apocalipsis, pero súper... No, apocalipsis. Es antimateria. Es energía negativa, nada más. Sí. Y por eso quiere destruir, porque consume lo positivo. Pero no... Tomó conciencia, pero pues, realmente es impulsivo. Pero si es su razón de ser, no sería villano. Es que ¿no? Fíjate, porque para eso existe. O sea, aguante. Hay que definir un punto donde la razón de ser te hace malo o antihéroe. Porque entonces vas a decir, ¿sabes qué? El vato que se estrelló en las Torres Gemelas era un antihéroe. Porque tenía sus razones, él creía. No, ahí hay una... No, y ahí no. Está muy cabrón, güey. No, o sea, él tenía sus razones, él creía en su religión y por eso hizo lo que hizo. No, entonces no. Vas a decir... Oye, no, eso no es su religión. Eso no es un daño. Eso no es su religión nomás, era un odio. No es cierto. Es un odio. Un daño. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por el bien islámico? No, él lo hizo por causar un daño. Güey. No lo hizo por el bien islámico, lo hizo por causar un daño. El bien islámico, si se puede llamar así, es por lo que pasó eso. Sí, bueno, por la guerra que tiene. Yo vi Mush y lo destruyeron. Sí, así, güey. Para empezar, lo de las Torres Gemelas es un tema muy áspero y, bueno, pero... y involucra muchas supuestas conspiraciones. Ah, sí, güey, está bien. Ya, pero déjalo, ya, haciendo un lado, o sea, mil personas, entonces vas a decir que un terrorista que cree que él está haciendo el bien ya es un antihéroe o es un villano. Eso es lo que yo quería ver. Por eso les digo que hay que poner un límite en las razones. Que yo crea que está bien no significa... Que esté bien. No, que esté bien, obviamente. Pero que ya a lo que estamos diciendo, antihéroe o villano. Yo digo, ¿sabes qué? Es que estamos caímos en el mismo dilema que dice César, güey. ¿Quién determina que es bueno o malo? Es bueno que está bien. Tú lo ves como villano, tú lo ves como antihéroe, por las mismas razones, pero. Que ignoramos, porque yo ignoro la posición que tú estás, que no te hace ni mal bueno ni malo. Y no sé si no. Yo creo que podríamos definir lo bueno y lo malo como lo que dijo Diego con los carros. O sea, lo bueno y lo malo son siguiendo las reglas. Ya. En teoría. Pero el problema, si el problema haces algo mal, es porque legalmente está mal. Ahí es donde está el problema. Legalmente, si haces algo mal, hasta ahí. O sea, estás mal. Pero, por ejemplo, Punisher. Ya, eso es moral. Mata a alguien que vende drogas. Él está matando porque está haciendo mal. Él está matando que es algo mal, pero está matando a quien rompe las reglas. Thanos está matando a quien no rompe las reglas. Lo vimos en WandaVision, la mamá de las... Sí, pero bueno, su reglas, lo que te digo que a veces también depende de la regla de cada quien, es que él lo está haciendo por ayudar o por salvar al universo. Por lo que lo hagan es indiferente. Si están rompiendo las reglas, ahí lo convierten. Entonces también Punisher. Sí, en teoría.
Pero la diferencia entre no, es no sé, son los buenos, son ya, los buenos. Ya empezamos a Punisher no mata a los buenos. Para catalogar un villano es que mata buenos. Tengo una duda con respecto a Thanos, güey. Entonces, si los Avengers detuvieron a Thanos, güey, ¿qué va a pasar con el universo, güey? Se va a ir al carajo. Vean. Bueno, mira, Soldado del Invierno. Haciendo suposiciones, pues el mundo es, en teoría, al no ser salvado por Thanos, porque bueno, también hay que decir que Thanos sí puede ser un poquito más de villano por el hecho de que él no da tus argumentos de. Él nomás llega y mata. O sea, él no dice, sí, el mundo está sobrepoblado, el universo está sobrepoblado, pero no dice en cuánto plazo se va a destruir, o sea, sus razones son. Esto ya chivo su madre, lo voy a arreglar, ¿no? También no, sí, no lo entiendo. Plan, güey. No, 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 pero es una proyección. El problema es si el mundo está, el universo, porque ya es un universo, está al borde del colapso, y no se hace lo que hizo Thanos, pues entonces sigue el colapso. ¿Sabes por qué yo digo que Thanos es antihéroe, güey? La única manera que lo puedo ver así es porque ese güey, aún así, siendo su no sé, su meta, güey, tratar de salvar al universo... Tiene algo de justicia en su cabeza diciendo, ¿sabes qué? Para que sea justo, lo voy a hacer aleatorio y todos parejos, ¿no? Porque todo claro, lo voy a hacer aleatorio, no sé a quién. Hacerlo es arbitrario, pero a quien le toque es lo aleatorio. Pero tiene... ¿Cómo un tirador en un concierto? En un concierto puede haber violadores y personas buenas, pero tú llegas, tú fagueas. Y dices, fue por un buen mayor porque reduje gente, pero a quien le tocó, pues le tocó. No, porque el que estaba ahí. La acabas de poner bien difícil. Entonces. La acabas de poner bien difícil. Yo no tengo que decir, güey. Ahí me la pusiste dura. Yo creo que ahí se me puso una bala en la cabeza. Ahí es donde dices si es villano, güey. Es que, ay, güey, se lo puse bien cabrón, güey. Puse bien cabrón. Exactamente, o sea, si tú matas personas buenas, para los dos, antihéroe y villano, hacen las cosas según lo que ellos creen que es mejor. Pero si uno mata personas buenas nomás por nomás, o sea, por su razón, para mí eso ya es villano. El antihéroe es el que mata personas malas. Vuelvo a repetir que se vea que es fan de Punisher, pero puedes poner a cualquier antihéroe, tiene las mismas razones. Es que, no sé, pero... Güey, si me la pusiste bien difícil con el tirador, güey. No sé qué es, güey, o sea, porque si tú dices, es para un bien mayor, o sea, pero es como un tirador en un concierto. O sea, yo decido que se van a matar... aleatoriamente. Está entonces, muy cabrón. Entonces dime, ¿en el concierto había personas malas y personas buenas? Yo reconozco que no tengo ningún argumento para ir ahí, güey. Para mí es un villano, güey. Al leer el tema. Para mí no es un villano, güey. Para mí está loco, güey. ¿Quién? Pero es que ahí el tirador, güey, no tiene motivos, güey. Nomás es eso lo que tú crees. Bueno. El mismo motivo que Thanos. Quería reducir la población de ese concierto. No, la población. Y le dio en su madre. Él dijo. Mi granito de arena y bueno, decirle a mi padre. ¿Está bien? O sea, digo, no está bien que lo haga, sino que me refiero que está entendible que sea su razón, güey. Exactamente, güey. Bueno, en esa escala, en una escala menor, siento que en la escala menor, si se convierte en un villano, pero en una escala mayor, como un bien alto, es un antihéroe. Pero es que aplica lo mismo, güey, porque yo ya entendí el punto y creo que sí tienes razón en el hecho de que, o sea, si Thanos hubiese dado una razón de que Thanos dijera, ¿sabes qué? Así como va el universo, fíjate, aquí, en 10 años, va a valer el universo. O sea, si él tenía el poder del guantelete del infinito, para mí, Thanos sería un antihéroe si hubiera dicho, chasqueo, y todos los malos se van a la chingada. Sí. Es lo que dije hace rato. Ahí sería antihéroe. No, es que yo con la del concierto creo que me ganaste. Ya no puedo decir que es que una tierra, después de decir, güey, si es lo mismo, pues está así. Porque yo por escala, pero es que el problema de la escala es que sigue Thanos, al menos en las películas, porque ya sabemos que en los cómics es otra cosa, en los cómics definitivamente es villano. En los cómics ni se discute, es villano, pero en la película él no da una justificación puntual del por qué. Si Thanos hubiera dicho, no más dice que va a hacerlo. Si él hubiera dicho, el mundo, el universo va a ser madre en tal año por tal razón, tú dirías, ok, tiene una causa, hay otra forma de hacerlo, solucionarlo, no hay, ok. Pero el hecho de que no te presenten absolutamente ninguna razón y nada más diga, es que va a valer madre. Se ve malo, yo puedo decirte, se ve como villano porque todos los demás están en contra. Yo puedo decirte porque que el mundo va a valer madre porque los buenos están en contra. ¿Me explico?
Y puedo ir. Bueno, es un motivo, digo, el cantante. Pero igual no, porque no hay un hecho factible. Mira, para, yo no puedo ver de manera más que me lo único gente en la tierra. Que quería hacer Thanos, porque obviamente el fin es evidente, es dar más tiempo a la humanidad, al universo, para descubrir una otra forma. Pero eso tampoco dice cuánto tiempo tenemos. Sí, o sea, él nomás llegue por sus huevos, dice. Ahí donde está el error, güey. Pero es que él tiene una muestra. El primer Thanos, el que sale en Este dice, toma, chingada. Que pensé que iba a ser bien, veo que no los están apreciando. No, sí, ya, suma. Sí. No, pero vamos al primero. El güey tiene una muestra, güey, lo que le pasó a su planeta. Tan, ah, claro. El güey claro, tiene una muestra. ¿Sabes qué? Duró tanto. Bueno, tanto si hablamos de escala, deberías comprender y estar de acuerdo que una muestra no tan pequeña de un planeta no equipara a todo el universo, güey. Has matado cucarachas. Güey, ¿qué tal si hay un mundo de puros monjes que todos hacen el bien, todos ayudan al prójimo, tienen una sociedad? Y ahí van a matar a la mitad. Y van a matar a la mitad. Y todos son güey. ¿Cómo vas a decir que ese vato fue justo con ese planeta? ¿Has matado cucarachas? Un mundo como los Namekusein, güey. ¿Haz de cuenta como has matado cucarachas? Bueno, Namekusein, esos güeyes. Todos están muertos. Bueno, menos Piccolo, pero pero no, Mayuni era el malo, Piccolo era el bueno, ¿no? Ah, no. Al revés. Mayuni era el bueno, Piccolo fue el malo. No, el malo, el bueno. Pero es que él era bueno, pero dividió su conciencia, separó la maldad, güey, de la bondad. Me gusta. Mayuni es el bueno, güey. Es el hijo de Pico. Yo de esto no puedo hablar, no tengo ni puta idea. Me gusta el salto que dio esta conversación. Es culpa de Martínez, güey. Chat, Martínez. Gracias. Es que no otra vez. O no me carga el chat, o nadie está hablando. Nadie está hablando. Todo recae en que es bueno, que es malo, güey. Una disculpa para toda la audiencia, dice John. Por todo. Para empezar. Pichi, John, ¿por qué te disculpas de que pudiste venir, cabrón? Ni siquiera mandaste el reemplazo, ¿dónde está la piedra? Ni siquiera mandaste la piedra. ¿Cuál es el tema? Uf, y vamos a hablar de series, imagínense. Pues, güey, bien y mal. Vamos a hablar de series, güey. Es que si pones a un lado guardión, el bueno y malo, no hay ni héroes ni villanos. Chat, gente que nos está viendo, solamente quiero aclarar que así como nos ven. Somos pláticas normales, ¿eh? Cuando estamos bien tranquilos. O sea, a ti es normal, ¿eh? Así cotorreamos, cuando estamos tomando, son nuestras pláticas. De hecho, es lo que queríamos traer al stream, pues, que vieran más o menos cómo convivimos cuando estamos en cotorreo. Sí, ya cuando pasemos a la fase de los golpes, ya vamos a hacer. Cuando llegamos a la fase de hablar de Dios y los alienígenas, entonces ya valió gordo. Antes o después de los besos, güey. Después. Ah, después. Es que imagínate Isaac Asimov, güey. Y si sabes que... Ni yo. ¿Eh? ¿Quién? ¿Sabes? Está hablando de la ley de Yo Robot. De las leyes de la robótica. Además, es que no me echa ahí, cabrón. Estamos en la MQCI, güey, también. No más el personaje de Robot. Fíjate que hasta lo que pasó en la MQCI en todo el universo. Yo estaba pensando si Isaac Asimov ya lo había puesto en sus historias. Es que su historia de Isaac Asimov en Yo Robot, es el que escribió el libro de Yo Robot, él escribió las tres leyes de la robótica. Y después agregamos una, que es la ley cero. Pero haz de cuenta que dices tú, ¿cómo le explicas a un robot? Aguas. ¿Qué es bueno y qué es malo, güey? En base a lo que tú crees. No, es que volvemos a lo mismo, las reglas. No hay más. Yo me voy por ese punto, o sea, hay reglas y leyes. Punto. Hay una regla que dice no matar. Si tú matas, no importa por lo que creas, está mal. Ya está mal. Porque estás en contra de la ley. Y la ley cero, eso lo contradice, ¿sabes por qué? Las primeras tres leyes es no, pues, literalmente dicen no agredir a un humano, porque si no agredes a la naturaleza. Y la ley cero dice, sí puedes matar a un humano solo si es humano, está atentando contra toda la humanidad. Entonces, ¿Y si atenta contra otro humano? ¿Eh? ¿Si atenta un humano contra otro humano? Lo detiene. Ahí no, okay. No está esta regla, yo digo las leyes. Sí, porque es un humano contra toda la humanidad. Ahí sí, el robot se puede ir a matar. Pero contra toda la humanidad. No, lo mata, lo detiene. O sea, si un robot ve que te estoy apuntando con una pistola, él no viene y luego me cuchilla. Me atraviesa por la mitad y me detiene. Me detiene. Me quita el arma. Sí, no, pero sí. Es que hay intermedios. Hay no solamente es blanco y negro. Yo estaba ahí, güey, cuando lo robó. Cuando pasó. Bueno, eso es lo que dice. Me detuvo, dice. La ley cero dice eso. Si un humano te controla toda la humanidad, el robot tiene permiso. De este lado, primo, no seas malo. Me da mucho nervio que esté ahí. Ay, por un chingo de miedo, pero me da chingo de miedo.
La neta sí, güey, yo paso lo mejor. Un vaso de agua con cuidadito. Son 28 mil en la pura tarjeta. Lo paga ahorita, güey. No, no, yo sé que sí, el problema va a ser para conseguirla. Otra vez, punto, güey. La metes en arroz, güey. Y luego ya el problema resuelto. Perdón por interrumpir, discúlpame. La invitada especial. Que le vean el ano. Megalisa. Que le vean el ano, dice. Ella quiere su minuto de fama en cámara. Todos los streams me aparecen, si no, por lo menos su cuerpo, su cola. Siempre mete la cola en el stream. Viene a pendejearnos porque estamos hablando por eso. Vino a poner una pausa para... Por esa tontería. Para que se relajen y empiecen a hablar de series. Entonces podemos decir, Plankton, héroe o villano. Digo, héroe, digo, antihéroe o villano. Ah, yo creo que villano, pero no quiere ser la comida más que vender. Ah, cuando les puso a todos su cubeta controladora de mentes, bueno, eran buenos y malos. Pero bueno, igual entonces, su causa inicial era nada más... Pero ya quedamos que la causa no importa. Si afecta a buenos rompiendo reglas, es villano. Tiene razón. Está. Entonces, cuando le puso la cubeta controladora de mentes a fondo de bikini y afectó a buenos y malos, ya es villano. Tiene razón. No sé, no vi ese episodio, perdón. ¿Y Don Cangrejo qué es? Don Cangrejo es antihéroe. Es ahora Don Cangrejo. Se ve antihéroe. No soy fan de... De Bob Esponja tampoco. Así está el business, ¿cómo? Oye. ¿Tú sí eres fan de Bob Esponja? No, yo nunca me ha gustado. No, está bien chido. Yo era el único aquí en este... Bueno, Majin Buu es villano. Sí estaba, ¿eh? Pues nunca decía nada. Majin Buu es villano, 100%. Hasta que se hizo bueno. Yo creo que Majin Buu no es... Ni villano, ni antihéroe, ni bueno. Él nomás lo que le place. Porque, o sea, ayuda a buenos, ayuda a malos. Oh, buenísimo esto que puso Brian, ¿eh? No lo habíamos leído, perdón que interrumpa. Y dice, ok, ya que hablan de los villanos, les pongo esta frase y quiero que me digan, cada uno me dé su definición. Todos somos buenos hasta que queremos ver sufrir al malo. Oh, sí, pues cuando quieres... O sea, en el momento que tú dices, yo quiero que el malo sufra por ser malo, ya no, claro, bueno, bueno, ¿no? Porque en teoría estás buscando... O sea, ahí serías un antihéroe. Planteando en teoría todo el bien, güey. No, porque estás queriendo ver al malo. Porque no al bueno. Por eso, estás queriendo haciendo mal. Entonces Punisher es villano, cabrón. ¿Él los ve sufrir? ¿Él los quiere ver sufrir, güey? No, yo pero no sé, seguramente sí. No los mata, dime que los quería ver... Bueno, si no los matas porque no los quieren matar. Pero aquí va una cosa. Aquí va una cosa. ¿Qué quiere cuando golpea a un villano y no lo mata? Bueno, yo creo que su primer objetivo no es verlos sufrir, es matarlos. Es que dejen de existir. Mira, el güey dice, güey, mira, a mí me quitaron a mi esposa y mi hija, yo quiero que todos los responsables sufran. En la película, mira, que paguen. Aquí te voy a poner venganza. Aquí te voy a poner el ejemplo. La venganza. Aquí te voy a poner el ejemplo. No, es que su objetivo, o sea, sí, seguramente más de uno los ha de ver sufrir cuando les dispara primero una pierna, luego a la otra y luego a la cabeza. La película lo arrastra con un camión, güey. Sí, y me vas a decir que no los quiere ver sufrir. No, es que no le está viendo, él veía el camino de la otra. Bueno, es que aquí hay una cosa. Es que su objetivo no es hacerlo sufrir. Si ves, le pone la cabeza en el microondas y la estrella con la puerta hasta que le revienta la cabeza. Es chiso. Ok, sí, mira. Aguanta. No queremos que a alguien. Yo aquí veo tu punto, lo entiendo. Pero va algo que es casi de los narcos. Los narcos te acercan una motosierra al cuello y no te matan. Te cortan poquito porque te quieren ver sufrir. Wey. Ahí es suficiente. Entonces yo creo que ellos son villanos. Y dime, ¿crees que amarrar un cabrón a un camión de basura y arrastrarlo por toda la avenida es porque Punisher lo quería haber muerto ya, güey? Está limpiando la avenida. Güey, o sea, limpiando, embarrando sangre. Con un trapo, güey, tienes que echarle. Mira, no me convenciste. No me vas a convencer, güey. Coincido, pero aquí entra otro factor, la venganza. Si tú nada más por malo quieres ver sufrir a tu oponente, eres malo. Busca la definición de venganza ahorita en Google. Pero si tú tienes algo en contra... Busca la definición de venganza ahorita. No, es que fíjate, si tú tienes algo en contra de... La voy a buscar. Si la Biblia te pide poner en otra mejilla, güey. Si tú tienes algo en contra de tu enemigo y lo quieres ver sufrir, ya es otro factor. No se llama venganza. Por eso, es ese factor, venganza. No es nada más de ir... Es que sí, contestamos esta pregunta, güey, la verdad, buenos serían contados. O sea, pónganse a pensar... ¿Qué va a haber, güey? ¿Eh?
Por tema. Es que sí, o sea, alguien que no tenga el deseo de ver. La venganza consiste, aquí en cámara, en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. Consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que infligió. Porque hay venganza. ¿Y no hay sufrir? No. El venganza implica hacer sufrir. Y entonces caemos a la frase. Cuando quieres ver sufrir a alguien, cuando quieres venganza de alguien, como lo quieras llamar, por eso. Es porque lo quieres ver sufrir por lo mismo. Eso. Cuando, entra igual, cuando entra el factor venganza, te conviertes en malo. Güey, ¿y qué hace Punisher? Antihéroe. Ya, te acabas se acabó. Acabas de buscar solo Punisher. Pues sí. Pues supongo sí. Que él hace ambas cosas. Sí, así como. Por eso. Es que supongo que es depende de la situación. No, obviamente. ¿Qué ya, ambas ya cosas? Queda como un malo. Yo creo que sí, buscó venganza, pero la venganza fue solo contra los que mataron a su familia. Eso da igual. Pero no da igual. ¿Crees que da igual porque se sabe de lo que piensa? No. Decirlo. La frase. Escuchen la frase. Sí. ¿Qué punto de la frase? Sí, no, yo estoy a favor de esa frase. Cuando el güey quiere ver sufrir al otro. Yo solo trato de explicar lo que considero de Punisher porque es el que están poniendo de ejemplo. Ya sé que le mama Punisher a los dos. No, me agrada, pero no es mi favorito. Pero el ejemplo que tú pones de cuando lo hizo sufrir es porque fue venganza. A todos los cabrones que andaban abajo no los hizo sufrir. ¿O sí? No, no, a todos los que eran achichincles que a él le estorbaban entre su venganza, los mató. Hasta ahí. Hasta que eso, quedaba la puerta, que nunca había hecho nada. No, por eso. Pero los mató, me refiero a que no los hizo sufrir como al que sí tenía venganza. Entonces, ahí se convirtió en malo. Me hablas que es por cantidad. No por cantidad. Me hablas que es por cantidad. Yo no tengo. Güey, es que aquí yo no digo, o sea, otra vez, no volvemos a la Thanos y Punisher. Te están desviando del punto. El punto es la frase. Que la frase es que todos somos buenos hasta que queremos ver sufrir al malo. Ah, bueno, entonces no aplica el ejemplo de Punisher porque Punisher no es bueno. No. Es que tú eres bueno hasta que tú dices, sí, a huevo, pinche por eso, Punisher, que nos mate todos a la chingada. Yo creo que aquí un ejemplo claro sería, por ejemplo, Superman, que es infinitamente bueno. Demasiado, para mi gusto. Entonces, sí. Hasta que le matan a Lois. Sí, Superman. Sí. Pero, sí, Superman. ¿Y qué dice cuando le matan a Lois? Los quiero ver sufrir a todos. O sea, entonces, se vuelve malo. Ahí sí coincido. ¿Cuándo le matan a Lois? Pero por cómic. En un cómic. En un universo externo. Pero, hay que poner aquí un parteaguas. Pero, porque él ya quería meter otro factor. ¿Cuál factor? El de la venganza. Pero en su idea, él sigue siendo bueno, porque dice, yo lo que quiero es traer orden. Es que esa frase, güey, te no, voy a decir cuando algo. Quieres meter venganza, no es por orden. Güey, o sea, ¿qué quiere hacer Superman? Pero eso puede después. Eso es, no, al primero quiere venganza, luego se convierte en orden, porque él quiere regular para que deje de pasar lo que le pasó a él. Pero cuando mató al Joker fue venganza. Si es malo, lo mato. De hecho, no los mata. No, no, pero no. Y es que, y no por ser malo, es porque están en contra de lo que él piensa. Porque para él son malos. No, porque mata a Linterna y mata a Shazam, que en teoría están con él, solo porque se enoja. No porque crean que es malo. Porque a Shazam. A Shazam le atraviesa la cabeza con el rayo láser, solo porque le dijo, oye, pero eso no está bien. Y voltea, se enoja y la atraviesa. Ahí es malo. Pero volvemos a la frase: todos somos buenos hasta que queremos ver sufrir al malo. ¿Cuál es la definición que pedía Brian? ¿Qué es lo que era malo? ¿Qué sería malo? Que cada uno diéramos la definición. Después de 40 minutos de discusión, definitivamente. O sea, si tú haces algo porque ya metes otros factores propios, no solo como lo que acabamos de discutir. Simple y sencillo. Es que eres malo. Lo resumimos. Si te rompes las reglas establecidas, eres malo. Punto. No, para las reglas eres malo. Punto. Porque que las reglas sean buenas o malas. Exacto. Porque alguien las puso y a lo mejor las puso mal, pero son las reglas. Bueno, y tú puedes considerar que esa regla es incorrecta. Y es que si no es así, entonces. Y romperla
sea incorrecto o no, ya si no es exactamente, entra en un juicio de perspectiva. Porque sí, sí, siempre va a haber esta perspectiva. Por eso decimos, pero para definir lo que es malo o lo que está mal, porque sabemos que la maldad y eso no existen como tal, como concepto, simplemente lo remitimos que podemos definir si uno es villano o no en el momento en que rompe las reglas. Rompe las reglas. Con cualquier regla. Es que, a ver. Es que, y entonces estamos de acuerdo que pero, el concepto de ¿cuál villano, es el antivillano, entonces? El antivillano es una mentira. Bueno, es que yo creo que entre... Es una mentira. Que cuando rompes reglas, entonces ya hay otro camino. Sí, sí, cuando rompes reglas... No rompes reglas y ya. Es malo, malo, y es malo, no tan malo. Mejor. Sí, ver, eso. Para eso se refiere. Y el malo, el no tan malo, es el malo, no tan malo. Exactamente. El antihéroe es el malo que no es tan malo. Y el villano es el malo que sí es malo. ¿Por qué no es tan malo? Porque sí mata, pero no mata a los malos. Pero yo siento que es como... El malo es como hace mandar, quiere hacer mandar, el antihéroe es... Tiene una razón de justicia, un motivo y pues un bajito. Pero es que todo es un mismo. La hermana arrastraría a Punisher. Ah, sí, el Capitán América. A un montón. El Capitán América arrestó a Punisher alguna vez y como Punisher lo idolatra, se dejó. No le iba a ganar. Lejos de eso, no iba a pelear. La forma en como Punisher piensa, él es un soldado. Es que Punisher tendría que matarlo y no, bueno, hay universos en los que sí lo ha matado. Ya dicen, nadie es bueno porque en el momento en que tú quieres ver sufrir a alguien, ya es malo. Un ejemplo es como el robo: cuando te roban, te hacen sufrir, y cuando tú tienes la posibilidad de hacer sufrir al ratero, también te haces dominar. Es lo que digo. Entonces, es que esa frase. Esa frase mata. Como. Es que los fans están viendo como algo que siempre debe ser de una manera concreta. Es que no se va a poder. Va a haber gente muy buena, gente que va a hacer cosas malas. Porque recordemos. Lo que pasa es que cuando ya no metemos ese tipo de cosas de lo del ladrón, todo eso. Es que ya estamos quitando todos los matices de por medio. Estamos siendo arbitrarios en una definición. No, y recordemos que en muchas decisiones de la vida no es solo el factor de sí o no. Siempre incluso el de correcto o incorrecto. Sí, o sea, siempre influyen muchos factores. Sí. Yo les aseguro que si estuviera alguien apuntándole a la cabeza con un arma a alguien que quieren y ustedes tuvieran la posibilidad de matar a esa persona, porque sin no matan a quien quieren, lo harían sin pensarlo. Pero ahí entramos a lo ¿es que, malo? Discutimos hace rato. Malo. Ese vato que está apuntándole algo a una persona que yo quiero. ¿Puede salir de cámara? Está en mi orina. Está. No, ya acabamos de estar. Lo acabamos. Sí, pues, ya llevamos que. Hora y media, están viendo 6 personas. Como hora y media. Ya se me enfrió mi burrito. Pues que nos despedimos ya para cerrar. Sí, vamos. Todos son malos. Todos son malos. Que demuestren que son buenos, güey. Eso es lo que. Eso es la frase. Dos frases de respecto a lo bueno. A ver, échale. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Lucero. El hombre es malo por naturaleza, a menos que necesite ser bueno. Eso yo lo he escuchado y son dos filósofos que plantean esa misma lógica, pero cada uno en diferente concepto. Dice, pues todos somos malos hasta que demuestres que eres bueno, y todos somos buenos hasta que hagas algo malo. Entonces, ¿qué? Con eso me parece bien para cerrar. ¿Ya? ¿Qué? ¿Sigmund Freud o qué? No me acuerdo quién es el especial. Pero sí, pero son dos filósofos que sí. ¿Cómo se llama? ¿String Santo? ¿Hablando de buenos y malos? Los que especial Santo, ¿eh? Estás hablando de buenos y santos, ¿no? No se acostumbren porque no se puede siempre. Frank, aquí Coberán. No vive aquí. Desafortunadamente vive en otra ciudad y pues el traslado a veces es complicado. Pero cada que venga intentamos. Existe hacia acá, pero allá está la cámara. La última vez que vino no se pudo. Pero la anterior a la última vez fue la del especial de Navidad. Y pues intentaremos que cuando venga para acá, hacer aquí, ya vimos cómo acomodar el setup y todo esto. Se aprieta porque tiene jet privado y todo eso y no quiere venir. Jesús tiene más poderes que Goku, no se puede teletransportar. Jesús tiene más poderes que Goku, que si no se puede teletransportar. Mira, en vez de enumerarlos, ¿cuántos tiene uno y cuántos tiene otro? Nada más hay que ver uno. Jesús convierte a buen vino, ganó. Ya, güey. Si el otro se teletransporta, destruye planetas, no importa. Diversión para todos. Sí. Gente, pues yo creo que antes de irnos, igual podemos recomendar algo. No estaría mal así como para. ¿Juego serie o qué? Juego serie, lo que se les antoje, que estén viendo. Estoy viendo la serie de Invincible. ¿En Amazon Prime?
Está lenta la serie, pero el final del primer capítulo. El primer capítulo. Ay, está picado. Sí, vale, la serie. Si luego dice. Pero si luego dice. Es que la serie está bien chida. Porque al final da un giro inesperado. Ya vale madre, porque al final te vas a esperar lo inesperado. Ah, la serie está chida. Yo también ya la vi. Pero la advierto, está lenta. Me he quedado dormido, pero. Con Frank, ya sé el punto. O sea, si él dice, está chida, pero no. Está chida, pero no. El último podcast lo aprendimos. Sí, pero no, esa serie yo también la recomiendo. Yo me chuté los 3 capítulos. Supongo que van a salir más, pero ahorita salió 3. Y está muy buena. Es animada, va a ser un cómic. La que sí puedo decir que siempre sí la ven es Demon Slayer. Esa está muy chida. Demon Slayer, anime. Tengo una duda, por ahí vi un chisme de que Netflix quiere hacer lo mismo que Disney Plus. ¿Sacaría las series por semana en vez de toda completa? Ya lo han hecho. Depende. Pero que ya quieren adoptar ese modelo permanente. Eso sí, no sé. Pero pues ya hay series en las que sale semana con semana. Qué asco, por cierto. Frustra también a mí. Okay. Bueno, ¿algo que quieras recomendar, Martínez? Si quieres, si no, no te puedo. No, nada más. No conté tu Disney bueno. Que se te acaba el gusto una semana. ¿El qué? Disney. Bueno, pero ¿te gusta Star Wars? Si no te gusta Star Wars, si te gusta Star Wars, está, por ejemplo, todo el contenido de la última temporada. Creo que recalcar que el corazoncito de Brent se cae, güey, se rompió casi, pero... No, dijiste que más o menos. No, fíjate. Este güey está en la Biblia, güey, y luego están todas las 6 temporadas de. Yo duré. George Lucas acá, güey, de Darth Vader y todo. La Biblia es su mamá. La Biblia está muy. Dígame que los Caballeros del Zodiaco y Star Wars. La Biblia está muy importante. La vida de Diego, la familia de Diego, su mamá, Star Wars. No, yo he aprendido con la vida de que Star Wars, pues no, es para toda la gente, está bien, entiendo. Pero o sea, si alguien quiere Disney Plus, es porque te debe gustar Star Wars y te debe gustar Marvel, si no, ni lo contratas. Y porque tienes hijos, insisto. Sí, y lo vas a escuchar tu hija más de lo que vas a escucharlo tú. Fíjate. Viendo 5 veces Frozen 2. Disney Plus te puedo recomendar algo que a lo mejor no lo recomiendan. Normalmente, porque dicen, ay, sí, que WandaVision y. Yo digo las series que son chidas, que son las de X-Men. Está de las antiguas. De Fox. Está la de Gárgolas, que yo siento que son series para adultos. Está de Gárgolas viejísimas. Son para adultos. Está de serie de Gárgolas. Son caricaturas, pero viejísimas de los 90. Son temas muy... Entonces, no son para niños los temas que toman la de X-Men. En nuestra juventud de infancia, lo que se hacía no era para niños, pero era para niños que se iban a rifar a nosotros. Ahorita acaban de cancelar... Dragon Ball en España. Capítulos de Bob Esponja. Es que, porque sí. Los creen que dañan. Pues cancelaron Pepe Le Pú o algo así. No, sí. No, espérate. En Valencia, España. Cancelaron Dragon Ball. Y por la comunidad latina se quejaron. Lo voy a... Bueno, sí. ¿Qué recomiendas? ¿Nada? No contraten Disney Plus, es la recomendación. Mátense. ¿Ah? ¿Algo que quieres recomendar, César? Yo iba a recomendar Invisible porque ya la vi, pero si no, alguna serie vieja, las de X-Men. La viejita de los 60. Pueden ser juegos, ¿eh? Acuérdate que tú has jugado mucho VR ahorita, que jugaste hace poco. Bueno, yo tengo dos cosas que recomendar. La primera es Valheim. Valheim. Está bueno, lo he jugado con otras personas. Su sistema de progresión está chido, pero ahí lo voy a dejar. Y en cuanto a películas, si no han visto, yo creo que está recomendable el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente por eso que voy a decir, la palabra aguantar. Yo me aventé las 4 horas y no me aguanté nada. Y no la nada. Sentiste. Ajá, no sentí las 4 horas, yo me la aventé toda. ¿En qué plataforma? En Cuevana. En Cuevana. Esto no se dice a cámara. Cuevana, patrocino, no. Buena solución. Pero estar aquí, güey. Las 4 horas de Snyder Cut, yo me las sentí. Podrías estar aquí, ¿eh? Piénsalo. Te lo pierdes. Te lo pierdes. Si no lo han visto, la neta, yo siento que sí está para recomendar. No está mal, está buena. Yo quiero recomendar que si alguien tuvo la mala experiencia de jugar Nier Automata en Steam, la versión de Steam, que es pésima, ocupas un parche de fans, todo eso para jugar.
y tienes el Game Pass, juegan la versión del Game Pass que se llama Gods. ¿Se me fue el nombre? ¿Algo de Gods? Total, que la versión del Xbox Game Pass se ve mejor. Está muy estable, está muy bonito. Es el mismo juego, pero es otro port. Ah, otro port. Y resulta que el port del Xbox Game Pass está mejor en jugabilidad. No, es que el de... Bueno, el de Steam... Y están jugando... Se cierra el juego solo. Literal, o sea, tú estás jugando y se cierra. Tiene una cantidad... Tú puedes meterle... ¿Cómo le llaman? Mod de fan, para que el juego sea estable. Y aún así, en mi Steam, el juego comprado por mi dinero... no lo puedo jugar, o sea, no, es injugable. Entonces recomiendo que si alguien quiere vivir la experiencia del Nier Automata, que es muy buen juego, hack and slash de Platinum Games, bueno, bro, la neta jueguen en el Game Pass, sí, está verdad. Muy bien y vale mucho la pena. Y otra cosa, si no tienes una waifu definida, juegas Nier Automata y ya defines y sales con dos. Y tu waifu por excelencia, por excelencia es 2B. Por cierto, cuando empiezan el juego del Nier Automata, que ya viejo. No, empiezan a jugar, si alguien no sabe, cuando vea las configuraciones de lo de la autodestrucción, actívenla, tengan presionada los dos sticks y luego me agradecen. Y luego me agradecen, exactamente. Luego me agradecen. Dale. ¿Nadie más? ¿Y tú, Frank? Frank, despídenos. Bueno, señores, esto ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Les doy mi bendición. Se van con calma y pues síguenos en el siguiente miércoles. Vamos a hablar de... Que se cuiden mucho en Semana Santa del cobicho. No vayan a las playas. No vayan a la playa. No sean mamones. Andan reventando. El comercial de la cerveza patrocinadora. No. ¿También podría estar aquí? Tú puedes patrocinarnos. Mira, no te voy a decir, pero... No te voy a mostrar, pero podrías... Ser. Tú ya sabes quién eres. Gracias, gente. Y recuerden que los miércoles es de podcast. Ahora ves. Puedo saber, güey.